Sí, claro que sí, estamos en esta ocasión en la Arena Rey Bucanero, donde se están presentando grandes carteles. Y bueno, invito a la gente a que se den cita aquí a la Arena Rey Bucanero todos los sábados. Claro que sí, estamos muy contentos de estar representando aquí la escuela del Rey Bucanero, perdón. Y qué más, que con un triunfo que quedó con buen gusto el sabor del público y más al fin trabajando para seguir siendo asegurado. Importante que la gente del consejo, que la escuela del consejo esté presente en este tipo de eventos, trayendo la buena lucha, la lucha del consejo a la gente de Catepec. Y claro que sí, venimos representando al Consejo Mundial de Lucha Libre. En mi plazo soy la sangre nueva y creo que tenemos todo el potencial, todas las ganas de poder salir en este deporte. Sea el consejo, sea independiente, sea lo que sea, nos seguiremos preparando y seguiremos siendo la pareja de momento para que sigamos enfrentando a lo mejor de Consejo Mundial, Triple A, Independiente. Seguiremos trabajando, como lo dije hace un momento, para seguir siendo desolado. Sony, vemos a últimas fechas tu buen lanzamiento que está haciendo el consejo, tu buen personaje lo agarró a la gente. ¿Qué se siente salir de la escuela del consejo y ya poco a poco estar en mejores lugares? Sí, claro que sí, estoy muy contento con las oportunidades que el Consejo Mundial de Lucha Libre a últimas fechas me ha dado. Y bueno, creo que la estoy aprovechando y a la gente le está gustando mi trabajo. Entonces, este 2020 venimos con todo para ganar más oportunidades. ¡Ahí está! ¡Gracias!